So, creo que al final del día trajo cosas negativas porque realmente pues estamos jugando con la salud del ser humano, pero había que sacarle provecho de alguna manera u otra y aunque estuviésemos encerrados no podíamos parar de trabajar y creo que el mejor beneficio que nosotros teníamos es que trabajamos en un estudio que es cerrado. So, no teníamos como que este problema de no puedo ir para el estudio, no, al contrario, estamos encerrados, estábamos las mismas personas, so, siempre y cuando nos cuidáramos, hand sanitizer, mascarilla, toda la vuelta, hermano, podíamos seguir trabajando, así que para mí, en parte, pues, fue un poquito positivo porque me pude encontrar a mí mismo. Realmente yo me la disfruto o sea, el mayor de verdad, porque es mi primera vez aquí en México, so, técnicamente como que estoy visitando la ciudad por primera vez, igualmente estuve en Rosarito presentándome en el Baja Beach Fest, so, para mí es un honor poder estar compartiendo con mi gente de México, por poder promocionar mis temas, poder promocionar mi último lanzamiento que es A Tu Nombre junto a Volar también. So, creo que para mí es un honor siempre, ¿verdad? Poder darle promoción a mis cosas, a lo que creo. Y que la gente pues obviamente le guste porque al final del día siempre lo hago con mucho cariño y amor para la gente, así que creo que es un honor, creo que la palabra realmente específicamente para esta situación es que es un honor para mí poder presentarle esta creación, ¿verdad? Y siempre con amor y cariño de parte de Chris Andrew y de la base. Mira, realmente la única curiosidad y que creo que como que fue un blown mind para mí es que desde que yo empecé a crear la canción con mi productor, yo le decía, diablo, este coro tiene algo catchy como que para TikTok. Y literalmente yo estuve dándole en TikTok y en TikTok hasta que se me dio. Fue literalmente la primera canción que para mí como que se movió en mi TikTok. Yo no soy una persona de crear mucho contenido, por decirlo así, siempre estoy en el estudio creando mucha música. Soy una persona creativa, pero más en cuestión de componer y de estar grabando música nueva y eso. Y pues, hermano, desde que empecé a escribir la canción, que escuché el ritmo, que es de Nesty, Choraba Nesty, by the way. Mano, pues yo siempre sentí esta vibra de que TikTok, TikTok, TikTok. Y gracias a Dios, gracias al Señor. No sé si fue una bendición de Dios, que el Señor literalmente me escuchó mis palabras o la ley de atracción, como uno dice. Mano, pues se me dio realmente. Y fue el primer video que más plays y más likes y más engagement tuvo dentro de mis redes sociales. Pues mira, realmente el mayor reto para mí fue que el video como tal es la primera vez que yo hago un video dramatizado, porque queríamos hacer un video con poco performance, o sea, performance me refiero a que no es todo el tiempo cantando, es más dramatización, actuando, un poquito más de tomas como que, ¿cómo se dice esto? Dándonos cariño con la pareja, obviamente pues uno se siente un poquito como cohibido porque no conoce a la modelo, ya cuando uno va entrando un poquito más en calor y en confianza, pues ahí uno se va soltando y creo que fue lo más difícil dentro del video, pero aparte de todo es una nueva experiencia, o sea, uno siempre se la va a disfrutar, como uno dice, va desbloqueando esas cositas que antes no había hecho en otros videos. Normalmente yo siempre mis videos los hacía con mucho performance, solamente era cantar, que es algo natural dentro del artista. Y cuando me ponen a actuar, pues es otra faceta que uno va como que experimentando. Pero al final de todo, o sea, creo que la pasé súper bien, el video me encantó. Y si lo buscan, se van a dar cuenta que realmente es un video que parece un visualizer, literalmente. So, los invito a buscarlo. Mira, yo siempre, por lo menos en todos mis videos, siempre dejo al director que tome como que, ¿cómo te digo esto? Como que la primera opción, por decir así, él me va a presentar algo, yo lo veo y obviamente pues yo lo acepto, le digo, diantre, eso me gusta. Y casi siempre lo dejo volar, como uno dice, en términos de la creatividad.
Pero siempre pido el playback. Playback es cuando me toman la... O sea, estamos en una toma y yo estoy haciendo un performance y literalmente se acaba esa toma y yo pido el playback para verlo, a ver si me gusta, si no me gusta la vestimenta o no me gusta esa toma, ya sea porque salí de esta manera. O sea, siempre estoy como que pendiente a mi imagen. Igualmente también me gusta dar muchas ideas, siempre y cuando no me gusta algo del video, no me siento cómodo. Creo que el artista siempre se debe sentir cómodo con las cosas, porque si no, se va a ver en el, por lo menos yo soy una persona que se nota en mi rostro cuando no estoy cómodo dentro de una posición. So, siempre trato de estar cómodo, de poder tener esta química directa con el director, con el productor, ya sea con cualquier persona que esté encargada del video. So, siempre hay un 50-50, pero me gusta siempre, o sea, si el director es el que tiene el término creativo dentro del video, me gusta dejarlo volar porque esa es su posición, ¿me entiendes? Pero siempre dejándole saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no, so, 50-50. Mira, creo que todo está en aprender, o sea... yo estoy trabajando ahora mismo con gente que lleva más de 20 años dentro de la industria. Mis productores llevan como 10 o 15 años también. Son gente que ya saben, ¿me entiendes? Yo filmé en la base con Wisin a mis 18, 19 años de edad. Y no era que era super rookie, pero no lo sabía todo tampoco. So, creo que poco a poco uno va aprendiendo, va entrando también en confianza con la persona directamente, ya sea con Wisin, sea con el label manager de la base. Y poco a poco uno pues va creando esta química, igual que como una amistad. Y bueno, yo lo veo como una universidad, ¿me entiendes? Poco a poco tú vas adquiriendo nuevos recursos, ¿cómo se dice esto? Vas aprendiendo técnicamente y ellos mismos se van dando cuenta que tú estás maximizando tu nivel. So, creo que es algo que cuando ya tienes esta confianza directa con tu equipo, ellos mismos te la van a ir dando y yo mismo se la voy dando a ellos. Y creo que es como te dije, lo mismo que los videos, es algo 50-50. Y, mano, creo que es algo que ya dentro de la base yo me siento que es como mi familia realmente. O sea, somos un equipo de trabajo, es mi equipo de trabajo, pero ya llevamos tiempo en esto. Y creo que aparte de todo es bueno tener esta química directa y esta confianza directa. O sea, creo que ya todo sale orgánico, natural. Si yo quiero una canción de X color, pues yo se la presento con todo mi respeto. Ellos me dicen también su opinión, una crítica constructiva, lo que sea. Y yo siempre la tomo de la mejor manera posible porque al final del día... ellos quieren lo mismo que yo, que es poder pegar, poder, o sea, darle la mejor música a la gente. So, creo que a nivel de visión siempre estamos en la misma página. So, creo que eso es lo que nos ayuda como equipo a estar siempre en sintonía, ¿me entiendes? Literalmente eso salió en una entrevista de radio en Puerto Rico. Pues nada, estábamos en el vacilón y como te dije, tenemos una confianza de familia que pues estábamos hablando, nos estaban haciendo preguntas y en esa pues nos preguntan la edad y todos están como que, pues yo tengo tanto y todos eran mayores y yo pues para esa edad, para ese tiempo yo tenía creo que, tengo 22 hoy en día, creo que eso fue hace como un año, vamos a ponerle que tenía 20 o 21 y me dijeron, pues tú eres el nene de la base y se quedó así el nene de la base, a mí me gustó, pues seguimos como que sacándole provecho a ese nickname, ¿me entiendes? So, pues mira, realmente para mí, yo lo veo de manera positiva en el sentido de que yo filmé y tan pronto yo filmé con la base, literalmente empezó la pandemia, todo se empezó a cerrar. Yo estuve creo que como un año y medio sin soltar música y ya pues ya yo estaba trabajando con la base. Pero para mí fue bueno, ¿por qué? Porque fue un año en el que pude aprender muchas cosas. Me pude dedicar a mí tiempo para encontrarme a mí mismo. A lo mejor ya yo tenía... como te digo, un flow cachado dentro de la música, pero como te dije, desbloqueé muchas cosas, aprendí muchas cosas, fue como una universidad para mí técnicamente. So, cuando salimos, que fue con el primer tema Hey Chori, ya estábamos bastante preparados porque llevamos un año y medio encerrado, pero un año y medio encerrado en el que yo aproveché, estuve todos los días dentro de la base, estuve todos los días dentro del estudio creando, podíamos tener el tiempo del mundo para decir, ok, esta canción no, esta sí, esta no, vamos a hacerle video a esto. Y tuvimos un tiempo en el que pudimos trabajar sin que nadie nos molestara técnicamente.
Entonces también no le paramos, como que las entrevistas las hacíamos por medio de Zoom o por medio de cualquier plataforma digital, ¿me entiendes? So, creo que al final del día trajo cosas negativas porque realmente pues estábamos jugando con la salud del ser humano, pero había que sacarle provecho de alguna manera u otra, y aunque estuviésemos encerrados no podíamos parar de trabajar, y creo que el mejor beneficio que nosotros teníamos es que trabajamos en un estudio que es cerrado, so no teníamos como que este problema de no puedo ir para el estudio, no, al contrario, estamos encerrados, estábamos las mismas personas, so siempre y cuando nos cuidáramos, hand sanitizer, mascarilla, toda la vuelta, hermano, podíamos seguir trabajando, así que para mí, en parte, pues fue un poquito positivo porque me pude encontrar a mí mismo. Pues mira, aquí yo soy, mi signo zodiacal es Géminis. Géminis viene siendo dos hermanos, una hermana y un hermano. Pues este vengo siendo yo. Cada flor tiene un significado. Este es mi abuelo de parte de padre, que es la flor de noviembre. Estas son mis abuelas, esta es la flor de julio. Mis dos abuelas cumplen en julio, so aquí tengo a mis dos abuelas. Y mi abuelo de parte de madre, que cumple en mayo, y esta es la flor del mes de mayo. Entonces acá tengo la serpiente con la flor, que significa renovación. O sea, cuando la serpiente muda su piel, pues se renueva, es una nueva persona. Y técnicamente viene siendo como que renovación o sea, cada cierto tiempo superándome a mí mismo. Este fue mi primer tatuaje. Pero esto significa como familia, por decirlo así, por el hecho, o sea, técnicamente, la palabra técnicamente es la región. ¿Por qué la región? Porque cuando yo empecé en la música, yo tenía esta banda, por decirlo así, que literalmente todos eran familiares míos, eran primos, entre primos, y pues como que todos teníamos una visión de llegar lejos a la música. Y pues cuando yo estaba independiente, yo hice como que mi propia banda, ellos todo el tiempo iban para mis parties, uno se encargaba de llevarme la mochila, por ejemplo, de decir, mira, brother, tienes todo, está todo set, ya te cuadré lo del DJ y toda la vuelta. Y éramos como ocho, hasta el sol de hoy todavía estamos juntos. Hay muchos que obviamente cogieron su rumbo porque unos estudian, otros trabajan, pues yo seguí mi vuelta con la música, pero al final del día somos familia, y yo dije que si a mí se me daba con alguna compañía, como estoy ahorita mismo con Wisin, pues que yo me lo iba a tatuar porque realmente es una, o sea, es como una fraternidad, ¿me entiendes? Eso fue mi inicio. Y realmente el tatuaje menos que me gusta es este, pero de los más que tiene significado y más amor y cariño también es este. So, nada, como que ahí voy. Y espero seguir tatuándome, soy bien amante de los dibujos. Antes yo cuando pequeño dibujaba mucho graffiti en papel y eso. Y pues soy bien amante de los dibujos, o sea, del arte, o sea, a mí me encanta el arte. So, espero seguir tatuándome. El cuello y eso no me gusta mucho, pero porque me gusta también mantener como que mi cara limpia y mi imagen, pero por lo menos mis brazos, no sé si también, puede ser que en las piernas, poco a poco, lo que pasa es que son costosos, so, vamos poquito a poco. Mi mensaje para todos esos fanáticos míos y todos los que me han demostrado el cariño, realmente lo que les quiero decir es que, aparte de que obviamente estoy bien agradecido con la aceptación que me han dado y con el cariño y con ¿cómo se llama esto? ¿El arrepentimiento? Sí. Mano, sigan siempre sus sueños, realmente sigan sus sueños. Que no venga nadie a decirle, mira, no hagas esto, o no tienes talento, o porque empezaste con la primera canción y a lo mejor la primera canción no es la mejor, porque realmente uno no empieza corriendo, o sea, tú no naces caminando, tú no naces corriendo, tú naces técnicamente gateando, como uno dice. So, así mismo es la vida, mano. Creo que si tú quieres ser el mejor jugador de baloncesto y ser el mejor en la liga tirando triples, tú vas a ir todos los días a la cancha a tirar 100 triples, a practicar. Igualmente, si quieres ser conserje y ser el mejor limpiador de baño, pues trabaja para ser el mejor limpiador de baño.
creo que al final del día nadie te puede tronchar tu sueño. Eso está en tu corazón, eso está en tu mente. Y así mismo yo, mano, seguí. Te puedo decir, te voy a hablar claro, realmente yo en mis comienzos, yo literalmente me quería quitarle la música porque de donde yo era, de mi parte, de mi barrio en Puerto Rico, no habían facilidad para poder tú llegar a un Wisin, por ejemplo, como estoy hoy, o a cualquier industria musical. Toda la industria musical era en el área norte de Puerto Rico. Yo soy de Peñuelas, Puerto Rico, que es del área sur, y pues en verdad se me hacía sumamente difícil. Mi papá es un hombre de negocios, tiene negocios, mi abuelo también, mi mamá también trabajaba con niños, so técnicamente yo tenía mi visión que si yo iba para la universidad, pues me iba a quitarle la música, iba 100% a estudiar lo que iba a estudiar, que para ese tiempo era administración de empresas, para seguir los pasos de mi papá. Siempre me han gustado los negocios desde pequeño, pero, mano, siempre mi papá y mi mamá, gracias al Señor, estuvieron ahí literalmente creyendo en mi talento más que mí mismo. Yo no creía en mi talento tanto como que ellos creían en mí. Y gracias a Dios, pues yo tuve esos padres. Creo que no todo el mundo tiene la oportunidad de tener unos padres que siempre te apoyen y que siempre estén como que a favor de tu meta o de tu sueño. Creo que eso es un factor bien grande, pero así sea. Vamos a ponerle que no tengas los mejores padres del mundo, pero tú, en ti mismo, tú crees que tú tienes el potencial para hacer lo que tú quieras, mano. Realmente no dejes tronchar tu sueño ni por el familiar, o sea, ni por la persona más cercana dentro de tu vida. Creo que si tú tienes un sueño y tú piensas que es real y que tú puedes ser real, bueno, hazlo. En la vida nada es imposible, creo. So, así que siempre con la cabeza en alto, creyendo en ti, porque nadie va a creer en ti más que tú mismo. So, ese es mi mensaje para los mexicanos y para todo tipo de público, ¿me entiendes?